El Centro Histórico de la Ciudad de México constituye el núcleo en torno al cual creció la actual capital mexicana. El punto central es la Plaza de la Constitución, conocida como el Zócalo. Hoy llegamos a la Plaza de la Constitución, pero aquí es más conocido como el Zócalo. Y esto es gigante, tiene 6 hectáreas y se juntan 3 grandes monumentos de la ciudad, como la Catedral, el antiguo Ayuntamiento, pero además este es el sitio en pleno centro de Ciudad de México donde se llevan a cabo grandes eventos. Esta es la segunda plaza más grande del mundo y la primera entre los países de habla hispana. Desde aquí hay que caminar por sus calles principales para conocer más de su cultura. ¿Entonces los dos? ¿No sé cuántos años? Llevamos 19 años haciéndolo. ¿19 años haciendo esto? ¿Y es típico de México? Sí, bueno, el borrachito, la tradición viene de Puebla. ¿Este viene de Puebla? Sí, la tradición. ¿Este de acá? No, el borrachito. Este viene de Puebla. ¿Y este? De aquí ya. Luego nos dirigimos hasta el Paseo de la Reforma, la avenida más importante y emblemática de la ciudad. Aquí han transcurrido hechos históricos de importancia para la capital. Si van en el mes de abril como yo, van a poder ver uno de los fenómenos más espectaculares de todo el año. Una de las cosas más lindas que tiene México para la primavera son estos árboles que ustedes ven al fondo, morados, que pintan la ciudad entera. Pues estos árboles se llaman jacarandas, pueden medir hasta 30 metros y la historia es que un japonés sugirió que se sembraran por ahí para el año 1920 y se trajeron de este Brasil. En su recorrido se encuentran monumentos como el Ángel de la Independencia. También van a encontrar el Monumento a la Revolución, una obra arquitectónica y un mausoleo dedicado a la conmemoración de la Revolución Mexicana. En el próximo video nos deleitaremos comiendo en uno de los mercados más tradicionales del DF.